Seguimos ahora con la información de pronóstico del tiempo. Le cuento cómo se ubica la condición a esta hora de la mañana. Así se encuentra la temperatura. 22 grados centígrados se reportan a esta hora de la mañana en la zona sur de la metrópoli. El cielo ya prevalece con escasa nubosidad. A pesar de ello, la humedad todavía está un tanto elevada. En los diferentes sectores del área metropolitana se reportan temperaturas muy amables a esta hora del día, entre 22 para San Bernabé, también el poniente, San Nicolás, Apodaca y la zona de San Pedro, 23 para la zona centro y también para el municipio de Escobedo, 21 hoy en la zona de Guadalupe y 20 para la carretera nacional. Lo mismo se reporta tanto en García como en Santa Catarina. Hoy la máxima pronosticada es de 31 grados centígrados, un panorama de ligero calor estará dominando durante la tarde de este miércoles mitad de semana. Además de ello, esperamos incremento en la velocidad del viento, podríamos alcanzar rachas de entre 15 a 20 kilómetros por hora. El ambiente será seco, sin presencia de lluvias, y en la noche podríamos alcanzar algunos 25, manteniendo la escasa nubosidad en el cielo. En próximas jornadas, al menos el día de mañana jueves, esperamos el cielo también soleado, el valor máximo en 31 grados centígrados. La mínima puede descender unos cuantos grados, así que mañana podríamos reportar condiciones algo frescas por la mañana, gracias al frente frío, el número 2 de la temporada. Sin embargo, llegará otro un poquito más intenso que podría provocar condiciones de inestabilidad. Esto para la jornada del viernes y también la de sábado, provocando nubes y posibles chubascos. Esto con valores máximos de todas formas elevados de entre 32 y 31 grados centígrados. Ahora, ¿qué le parece si conocemos un poquito de la vialidad desde el aire? Porque ahí se ve mejor. Mi compañero David Torres, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días, Priscila. Aquí la imagen en vivo de la avenida Madero, Enrique Celivas y Gonzalito, donde todavía vemos algo de tráfico. Ahorita se concentra con mayor medida en la avenida Leones y avenida Gonzalitos. Aquí en este punto ya empieza a fluir poco a poco el tráfico. Y bueno, pues también hemos hecho un recorrido por el libro. Muy bien. Y bueno, sí, Priscila, te decía que en el libramiento noreste, camino a Las Pereras, hubo un accidente y las unidades ya fueron retiradas. Y mientras tanto, bueno, esta imagen en vivo de avenida Gonzalitos, precaución y paciencia para que más circular por aquí. Muy bien, entonces a tomar las debidas precauciones debido a este accidente. De todas formas, vemos que fluye bastante bien el tráfico a esta hora del día en ese sector del poniente de la ciudad. Tome nada más el tiempo necesario antes de salir de casa. Los saludo un poco más adelante con más información del tiempo aquí en Info 7. Seguimos.